todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí para pechar este ciclo, porque ainda que estemos en el año 2022, estamos pechando el ciclo de a contar mentiras, de pensarnos del año 21. Por eso, pues le damos gracias al ponente de OSE, porque era muy difícil que pudiéramos casar entre pandemia, datas, una senda pues, muy compleja y, bueno, y buscar a semipresencialidades y lo conseguimos. Aquí está, muchísimas gracias y vamos a hacer un debate justamente sobre la historia de la mentira para pechar este ciclo y dar apertura, pues no mes de marzo o no veo pensarnos, con otras reflexiones también que serán continuidades de estas. Anunciamos que trataremos el tema de la posnormalidad, de nueva normalidad o existe la normalidad de alguien normal. Nos parece que una buena continuidad a este preguntarnos sobre las mentiras y las verdades. Simplemente, bueno, preguntábame hoy por la mañana en una radio por qué esto de las mentiras, por qué hablamos tanto de las mentiras. Es cierto que una cuestión fundamental para el pensamiento y para la filosofía, fue cuestionarnos qué a verdad, la verdad de conocimiento, la verdad de la realidad, la relación entre pensamiento y realidad, o sea, todo eso superado con ese concepto de fake news. En unos días escuchaba a mi hijo pequeño de 12 años decir, esto no sé si es algo real o una fake. Digo, ah, ¿cómo? Ya, o sea, ese día, sí, Sanita, siquiera utilizamos la palabra mentira, esa palabra mentira también está estando fuera de nuestro diccionario. Por eso pechamos este ciclo con bueno, un libro que muy sugerente, que nos llevó hasta realmente convidarte sobre eso, sobre la historia de la mentira, que se abre con una evocación de cuatro citas, de cuatro filósofos. Creo que los filósofos te hayan gustado mucho de reflexionar sobre el mundo de la ficción y del pensamiento. Permitídeme falar una filósofa, porque Donna Haraway, siempre que revisa los cuestionamientos de los filósofos y la relación de las mujeres con el pensamiento, di, ata o filósofo más de izquierdas, cuando vaya a pensar, ten un punto cego en la retina que se olvida de las mujeres. Eso ocurre en muchas ocasiones, entonces muchas de las construcciones y las construcciones alrededor del conocimiento, pues siempre tienen ese punto cego, ¿no?, que de desvelar o los puntos ocultos respecto a las mujeres. Y creo que, bueno, que esto es pertinente decirlo. Muchas gracias. Francisco Castro, como sabéis, es miembro de la sección. Él vaya a hacer este coloquio, debate con Juan Jacinto. Muchísimas gracias, como decía, por estar aquí y pechamos este ciclo. Muchísimas gracias a vos por estar. Muy bien, boa tarde, benvidas e benvidos a esta xornada derradeira deste ciclo que dedicamos ao tema da, bueno, da verdade, da mentira, de todo isto que nos leva ocupando dende hai tantos meses e que forma parte da nosa realidade máis cotía, non? Acompáñanos Juan Jacinto Muñoz Rengel, que vende chegar de Madrid, donde reside. Una de las cosas que más le llamó atención fue el uso de la mascarilla en Santiago, porque, bueno, en otras latitudes de este estado noso, pues no es así. Bueno, nos de momento hay una norma aquí, no Consejo de Cultura Galega, que estemos con tapabocas, y por lo tanto, pues como somos gente extremadamente obediente, giadiña, pues ímolo hacer. Juan Jacinto Muñoz Rengel é un malagueño do ano 74 que viviu un tempo en Málaga, foi profesor de filosofía 4 anos. Parece que me estudei a súa biografía, porque unha comida dá para moito. 4 anos ata que comprendeu, alegrámonos moitísimo de que comprendese que o seu destino, male a gustarlle moito o ensino, non eran as aulas, senón que o que quería era ser escritor. Por lo tanto, decidiu plantar o seu traballo como profesor de filosofía. Marchou a Londres, onde, non o vou contar agora, pero me informou dun curioso sistema de vida que dá para unha novela, que lle daremos voltas,
Estivo uns anos tamén en Londres, ata que, reproduzo palabras textuais, aburriuse de estar ali, e decidiu buscar un punto medio entre Londres e Málaga, que cae aproximadamente por Madrid. Botamos un pouco as coordenadas durante a comida e coincidíamos que era máis cara a Euskadi, pero, bueno, Madrid pode valer. Ali comezou a gañar moitísimos premios literarios. No folleto que acabades de coller abaixo tendes boa parte dos seus galardóns e tamén das súas obras de narrativa e de pensamento. É un autor traducido a unha morea de linguas, como o inglés, o francés, o italiano, o grego, o turco e o ruso. A súa obra está publicada en máis dunha dúcia de países. Está hoxe aquí con nós como pensador, como autor deste libro, publicado en Alianza Editorial, Una historia de la mentira, do que agora falaremos. Tamén en Madrid botou a andar unha escola literaria, Imaginadores, se non anotei mal, sí, unha escola, Imaginadores, onde un centenar de alumnos e de alumnas traballan contigo as técnicas literarias, todo o que hai que saber e que hai que aprender para dedicarse a escribir, para enfrontarse ao mundo editorial tamén, non? Neste momento está traballando nunha nova novela que desexamos ler canto antes. Voume pasar o castelán, falei no primeiro con ele, se vai sentir máis seguro se hablamos en castellano. Lo primeiro que tenemos que decir, Juan Jacinto, es que estamos moi contentos de que estés justo en Santiago, porque vamos a hablar de la mentira e estamos en unha ciudad que se ha construído alrededor de unha gran mentira. A lo mejor no habías pensado en esto, pero es así. Los restos de Santiago, ¿no? Que aparecen 400 años después de su muerte, que no le parezca mal a nadie, pero bueno, tiene pinta de ser dudosamente verídico eso, ¿no? Entonces, bueno, esta es una ciudad que de alguna forma se construye alrededor de una ficción, ¿no? Leyendo tu libro, que de verdad que os recomiendo encarecidamente, fue muy divertido hace meses cuando estábamos reunidos en la sección de pensamiento y proponíamos ideas. Yo saqué este libro, dije, me gustaría mucho que viniese este señor, y Juan Tallón, que forma parte de la sección de pensamiento, dijo, ¿por qué no lo había dicho yo antes? Porque él también traía el libro, ¿no? Los dos habíamos pensado exactamente en ti para poder venir aquí. La idea es que dialoguemos sobre el concepto de mentira a raíz de tu libro, que comienza explicando algo así como que la mentira, luego hablaremos de esto más en detalle, es inherente al ser humano, que es imposible, o lo que nos define es la mentira, que es algo que ya los medievales habían dicho, ¿no? Si revisamos las primeras páginas del Tratado de Semiótica General de Umberto Eco, comienza por ahí, ¿no? Luego ya no se entiende nada, pero en la parte que se entiende, el Tratado de Semiótica General de Umberto Eco, que son aproximadamente las tres primeras páginas, ahí dice que los medievales definen al ser humano como el único animal que es capaz de mentir, ¿no? Sobre eso desarrollas tú todo un libro. Ayer tuve una experiencia, que seguro que habéis tenido muchas y muchos de los que estáis aquí, y es que vi a Chévere en Vigo, con su obra Nevermore, Nunca Más. Estuvimos allí emocionándonos con ellos, riendo con ellos, llorando con ellos, recordando que hace 20 años, en el momento en el que los marineros de Galicia recogían con sus manos toneladas de chapapote, un ministro decía que eran unos pequeños hilos de plastilina. La obra de teatro explica muy bien la rabia inmensa que siente un grupo de gente cuando ve que le están mintiendo a la cara. Hablas mucho en tu libro de la política de la mentira. De hecho, dices que la política es el arte de manejar bien la mentira para conseguir que el resto se lo crean y obedezcan y mantener el poder, y lo estamos viendo, ¿no? Lo que contaba Carmen Adán, de que de repente su hijo de 12 directamente dice, eso es un fake, ¿no? Y lo tenemos ya ahí metido en nuestro lenguaje diario. Cuando termina la obra Nevermind de Chévere, que os recomiendo que vayáis a ver, salen una serie de pancartas, aquellas que vimos hace 20 años, y la última que sale dice, y por ahí vamos a empezar, me vas a decir si sí o si no, la última pancarta que sale dice, la mentira es un arma de destrucción masiva. ¿Lo es? Bueno, yo te diría que puede serlo, pero también es, la mentira también es la que nos da pie a que tengamos hoy ciencia, que tengamos medicina, que tengamos cultura, que tengamos literatura. Entonces, claro,
¿Puede convertirse en un arma de doble filo? Sí, como todo lo humano que manejamos en el fondo, ¿no? Has dicho un par de cosas que me gustaría comentar. Por un lado, hablabas de la mentira en torno a la cual se construye la ciudad. Uh-huh. Tú sabes que hay un capítulo en el que me dedico bastante a las reliquias, ¿no? Y cómo se comercia con ellas. Pero en realidad, si te das cuenta, es que todos los orígenes de asentamientos humanos tienen que ver con la mentira, porque a mí lo que me apetecía trabajar en este libro cuando empecé a escribirlo es la mentira desde las raíces, la mentira como ficción, y al final te das cuenta de que cualquier grupo humano nace ya del relato. Uh-huh. Nace de una invención de una identidad, nace de un estudio, de una estrategia contra los otros, pero en el fondo nace de ese relato en la hoguera donde uno se hace fuerte escuchando a los demás y por oposición a los otros. Y ahí se va construyendo ya el núcleo, ¿no? Por lo tanto, realmente cada vez que hay cualquier tipo de agrupación, de asociación, de asentamiento, al final hay ficción. Porque, claro, nosotros construimos todo lo que nos rodea gracias a la ficción. Por eso te digo que todo depende cómo lo manejes, ¿no? El cuchillo lo puedes manejar bien en la cocina o puedes matar a alguien, pues igual. Lo que pasa es que la mentira es muchísimo más poderosa, es lo más poderoso que tenemos. Y es lo que nos diferencia de los animales, pero no estoy de acuerdo con la aseveración que destacabas de Humberto Eco de que el ser humano es el único que es capaz de mentir. Yo ahí matizaría también, porque yo creo que el ser humano lo que hace es que miente mucho mejor y de una forma más sofisticada. Sí. Las primeras páginas de tu libro le dedicas bastantes páginas a hablar de cómo en el reino animal, ¿no?, la simulación forma también parte de ese mecanismo de supervivencia. Claro, es que yo mismo me iba asombrando según le iba dando vueltas a determinados temas, porque quería ir bajando y bajando, me daba cuenta de que evidentemente los animales mienten, ¿no? Mienten cuando se hacen los muertos, mienten cuando se quedan quietos, agazapados para cazar. Te miente un gato cuando se eriza y quiere parecer más grande de lo que es, o un perro, ¿no? Y ahí ya rozamos el instinto. Y entonces te das cuenta de que es que no es solo que mienta el individuo, es que miente la especie. Porque el camuflaje no lo decide el individuo. Ni siquiera el camaleón decide nada, ¿no? Le viene impuesto. Entonces, de alguna manera, es la especie la que aprende a mentir mediante el camuflaje, mediante la mímesis, mediante un montón de mecanismos, ¿no? Y yo creo que no solo entre los animales o los insectos, es que incluso entre las plantas se ve. O sea, hay plantas que imitan determinadas formas para ser polinizadas e incluso emiten una química determinada para atraer a la abeja como si fuera una hembra y el zángano va y deja ahí el polen, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, hay muchos mecanismos mentirosos allá donde hay vida. Por lo tanto, la mentira nace con la vida. Es un mecanismo de selección natural. Uh-huh. Y lo que ha hecho que nosotros dominemos nuestro entorno es que nos hemos perfeccionado en la mentira. Los pobres tigres se perfeccionaron en las garras y en las fauces y te podían arrancar la cabeza, pero claro, en el momento en el que llegamos unos cuantos organizados mediante nuestra tecnología que acabamos tiene que ver con eso, pues acabamos con el tigre. Uh-huh. Entonces, claro, ahí es donde empieza el peligro del arma de destrucción masiva, ¿no? Porque estoy comparando la mentira a un rifle. Bueno, es que estoy comparando la mentira a la hipótesis científica con las que trabaja el científico, ¿no? Porque al principio eso nace como una mentira, no como una mentira con la intención de engañar, pero sí como una especulación que sabes que puede ser verdad o no, luego hay que demostrarla. Y es un uso normal en la ciencia, ¿no? Por lo tanto, esta capacidad de ficcionar, como animales ficcionales que somos, es lo que nos ha llevado a desarrollar la cultura que hace que hayamos doblegado al planeta, ¿no? Bien, entonces, leyéndote y escuchándote, sacamos la conclusión. Algo así como que parte de nuestro ADN es no es que sea mentiroso, sino que está la mentira ahí, y como muy bien lo explicas en el libro, lo acabas de decir, en el momento en el que hay dos personas empieza a haber un relato y hay alguien ya que está mintiendo, seguro, ¿no? Teniendo en cuenta que el gran tema de la filosofía, o uno de los grandes temas de la filosofía, es la búsqueda de la verdad, así con V grande, ¿qué hacemos? Es que, claro, ¿nos la cargamos? ¿Cerramos las facultades de filosofía? Bueno, no nos la podemos cargar porque al final, bueno, lo que nosotros hemos hecho a lo largo de la historia es ir subiendo peldaños sobre lo anterior, ¿no? Si nos cargáramos todo lo anterior, pues estaríamos en el mismo sitio de partida.
evidentemente, todo lo anterior es válido, incluso los errores. Entonces, nosotros necesitamos, para estar hablando de lo que estamos hablando, necesitamos que haya habido una historia de la filosofía tal y como ha sido, ¿no? Lo que ocurre, y es cierto, es que se le ha prestado mucho más atención a la verdad que a la mentira. De hecho, hay pocas corrientes, Nietzsche hablaba de ellas, del ficcionalismo y tal, que se dedicaran a investigar más la mentira y la ficción. Más bien lo que ha ocurrido ha sido lo contrario. Ya con Sócrates, pero sobre todo con Platón, de repente se llega a una idealización de la mentira y entonces, de la verdad, perdón, y entonces Platón desarrolla pues, su teoría, su conocida teoría de las ideas, donde la verdad con mayúscula no es solo que tenga mayúsculas, es que existe en el mundo de las ideas. O sea, de verdad cree que hay una verdad ahí en la cual nos inspiramos nosotros para caminar de alguna manera hacia donde caminamos. Eso se hereda en todo Occidente, ¿no? De alguna forma, ¿no? Todos los filósofos, dentro de la escolástica, pero también luego en la modernidad, que van a la sombra de esta idea. Incluso los que parece diferenciarse, porque claro, está Platón y está Aristóteles, y dices, bueno, pues Aristóteles es otra cosa, pero en el fondo todo está muy medido por esta idea de la verdad está ahí. Y no es tanto así. Yo creo que realmente lo que sea la verdad es algo que está fuera de nuestro alcance completamente. Si es que es algo, está fuera de nuestro alcance. Desde luego no es en el sentido que decía Platón, no es algo que exista. Y como mucho es un horizonte al que nos gustaría acercarnos, ¿no? Pero nosotros no vamos a saber eso nunca. No digo los que estamos aquí, que no lo vamos a saber, ni siquiera creo que como especie lo podamos saber porque nos está vedado, ¿no? Es un poco, yo creo, más lo que planteaba Platón con el noúmeno, ¿no? La realidad en sí no está hecha para nosotros, nosotros tenemos nuestra percepción, la propia percepción nos engaña. Lo que vemos no es exactamente así. Sabemos que no todo el mundo ve los colores igual, no todas las especies ven los colores igual, pero también sabemos cómo un niño ya desde pequeño aprende que dentro de una forma esférica de una naranja, pues tienes que percibir que hay una dimensión y que hay un detrás, pero no está viendo ese detrás. O sea que incluso la propia percepción estamos construyendo mediante la ficción y estamos completando la realidad de una manera humana. Al final, nuestras limitaciones son tan grandes que no podemos hablar nunca de la realidad, solo hablamos de la realidad para nosotros. O dicho de otra manera, esto es una invención nuestra. Claro, fíjate, pero precisamente, ¿no? Porque está claro, ¿no? Que es nuestro cerebro quien construye las imágenes, quien, bueno, las crea. Creo que desde el idealismo trascendental kantiano tenemos pocas dudas sobre esto, ¿no? Pero al mismo tiempo que podemos aceptar, y yo soy, y seguro que muchísima gente es capaz de vivir perfectamente sin saber que a la verdad nunca vamos a llegar, acabas de definirlo como un horizonte, y al horizonte por definición no se llega nunca, se llega en el show de Truman porque es una pared, pero en el mundo real nunca llegas, ¿no? Es una muy buena imagen. El ser humano se empeña en moverse con verdades absolutas. Quizás por eso, ¿no? Así como algunos podemos vivir tranquilamente, pues sin saber que hay una verdad absoluta, podemos vivir desde el ateísmo, podemos vivir aceptando la mortalidad y que se acaba la fiesta y se acabó y no nos desvela lo más mínimo, al mismo tiempo parece que el ser humano como especie no es capaz. Tú le dedicas muchas páginas al tema de las religiones, por ejemplo, ¿no? Y quien no es seguidor de una religión, salvando las distancias, no me malentienda a nadie, pues de repente toma como una verdad absoluta un tuit que vio en Twitter donde se dice que las vacunas del COVID provocan radioactividad en el ojo derecho. Cualquier tontería, ¿no? Es decir, al mismo tiempo tenemos una capacidad de creernos cualquier cosa como verdadera que es un poco, bueno, casi contradictorio, ¿no? Sí, a ver, es que claro, todo esto es complejo porque nos hemos movido en unos patrones, yo creo que un poco equívocos, durante siglos. Entonces, habría que ir viendo exactamente qué hemos hecho mal en ese concepto de verdad y de mentira y tratar de reconstruir. Porque si no, claro, cuando uno habla de la mentira o de la ficción piensa que todo es malo y no, hay cosas buenas, cosas malas. Y el problema que tenemos ahora es que deberíamos empezar a darnos cuenta de que manejamos ficciones, de que todo es un constructo nuestro, como estaba diciendo,
pero luego hay que filtrar y hay que jerarquizar. O sea, no vale igual toda ficción. Hay ficciones que son útiles, hay ficciones que salvan vidas, hay ficciones que nos hacen mejores, hay ficciones que se aproximan a ese horizonte y lo sabemos empíricamente o mediante la ciencia, y hay otras ficciones que tienen que ver con el engaño y la manipulación, por ejemplo. Claro. Y luego están las ficciones que tú estabas apuntando muy bien, que tienen que ver con nuestras debilidades, ¿no? Yo efectivamente le dedico un par de capítulos a la religión porque al final nos damos cuenta de que, igual que el ser humano es un animal de ficciones, también es un animal de inseguridades que necesita creer. Entonces, claro, el relato te viene bien para creerte que tú, que tu pueblo, que tu grupo es más fuerte que los otros. Pero también te viene bien para no tenerle miedo a la muerte, porque te promete la inmortalidad. Y a partir de ahí empezamos a construir. Nuestra tendencia es bastante supersticiosa en general. Sobre todo en edades primitivas, realmente el pensamiento mágico era el que dominaba. Y el pensamiento básico básicamente consiste en relacionar de forma errónea causa y efecto. Es decir, yo creo que te he salvado porque he hecho aquí un ritual, pero en el fondo dentro del ritual había una hierba que es la que te ha curado, ¿no? El resto del ritual te lo podrías ahorrar, pero quiero pensar que eso sirve para algo. Al chamán evidentemente eso le da un poder y por eso guarda el secreto. Y cuando digo el chamán, pues luego será el sacerdote y al humano, al mortal común, lo que le da es cierta seguridad de que, bueno, de que va a estar a salvo, ¿no? Y por ahí vamos creando todo ese pensamiento mítico que hace que imaginemos un mundo en el que no vamos a pasar hambre, a tener tanta necesidad, no vamos a vivir el horror. Entonces, bueno, es que, claro, piensa que ha habido épocas terribles, ¿no? Donde este refugio era muy útil, ¿no? Tenemos aquí delante esta impresionante catedral y tú piensas, bueno, claro, es que imaginaos lo que era vivir cuando 3 de tus hijos se habían muerto, por la razón que fuera. Llegabas a casa y no había luz ni agua y pasabas un frío y un hambre de muerte y al final vives en la incultura. Vives con peligros constantes de que asalten la ciudad y llegas ante una catedral y te sobrecoges. Y ese sobrecogimiento, de alguna manera, hace muchas cosas. Hace que haya cohesión de grupo, hace que haya seguridad, pero también hay miedo al poder y ese miedo también te somete. Uh-huh. Y eso es lo que ha ido facilitando que se organicen sociedades. Bien, vamos a ir entrando en ese tipo de cosas. Hablabas de los chamanes, le dedicas muchas páginas a la religión. Juan Jacinto explica muy bien en el libro cuáles son los mecanismos por los que determinadas religiones se convierten en religiones preponderantes sobre el resto, básicamente exterminándolas, ¿no? Explica muy bien cómo los orígenes del cristianismo, esa primera batalla que hay entre cristianismo y judaísmo, cómo casi se disputan a ver cuál de los dos libros sagrados es más sagrado de los dos, y toda la mecánica del cristianismo, que en su momento es perseguido para reproducir, e incluso defines la Inquisición como la máquina de terror más y mejor engrasada de toda la historia hasta que llega el Holocausto, ¿no? Hay una frase en tu libro que dice: el chamán no es más que un embaucador. Es un embaucador que lo que busca es el poder, ¿no? Es decir, la religión te da consuelo, la religión te saca de todas tus tribulaciones porque te promete una vida que será perfecta en el cielo, etcétera, etcétera. Siempre y cuando obedezcas, como dices tú en el libro, una serie de mandatos que van a sustentar mi poder. Ahora te vamos a poner en un aprieto. El chamán no es más que un embaucador. ¿Quiénes son hoy los chamanes embaucadores? Es que hay muchos. Te podría decir los políticos, pero en realidad yo creo que los políticos también aquí, son marionetas. En la audiencia hay unas cuantas, ¿eh? Pero te podría decir políticos que ostentan gran poder. Sin embargo, yo creo que el poder económico es muy superior al político. Los políticos están en manos de los poderes financieros. Por lo tanto, el político embauca, sí, evidentemente, porque utiliza artes que tienen que ver con la puesta en escena, que tienen que ver con el propio relato que comentábamos, que tienen que ver con
adelantarse en la defensa de, ese, de su verdad, de ese relato, y que, y bueno, por desgracia muchas veces utilizan promesas falsas también, ¿no? Promesas que luego no se cumplen. Pero hoy por hoy, y como tu pregunta iba así dirigida, hoy por hoy, por encima de eso están los poderes financieros. Fijaos que ahora se está, por ejemplo, especulando ya no con el suelo, con los tomates, ahora se especula también con productos digitales, que esto es lo último, ¿no? Sí, las criptomonedas. Que valen, y los, no, ¿cómo se llaman? Este NFC, es que estos productos que son como obras de arte, por ejemplo, digitales, que no se pueden copiar y de repente empiezan a sumar valor en el mercado y valen millones y es nada, es absolutamente etéreo, ¿no? ¿Y por qué eso vale y el icono que tienes en el móvil no? Si me permites, vamos a leer, os voy a leer un breve fragmento muy brillante donde hablas de esto y nos lo comentas. En un capítulo titulado El comercio y la economía, ¿no? Me gustó especialmente este capítulo donde hablas de la economía como una grandísima ficción, ¿no? Una ficción dirigida para que determinadas personas, que además ya son inmensamente ricas, lo sean mucho más. Mediante su inmensa mentira, el especulador financiero, que se mueve como pez en el agua en la ficticia superestructura económica, política y jurídica, puede vivir una vida regalada entre lujos y excesos sin nunca llegar a producir nada en absoluto. Tan solo tiene que limitarse a mentir. Ni siquiera tiene que someterse a un horario laboral y mentir durante muchas horas al día. Bastará con que mienta unos minutos de tanto en tanto para que el precio ficticio del lino, del aceite o de los caballos reales producidos o criados con el sudor de personas reales se dispare o se hunda. Cuando el precio se dispare, las ganancias de las compras y las ventas abstractas llevadas a cabo en mercados abstractos serán para el especulador. Cuando el precio se hunda, ¿acaso el especulador también obtenga beneficios vendiendo a un cuarto o quinto intermediario? Pero el productor real de los bienes reales habrá quedado arruinado. Quizá no pueda pagar la factura del agua, que ahora es de otros. Quizá no pueda pagar los impuestos que gravan el suelo y las calles, que son de otros. Quizás pierda su casa, que siempre perteneció a las entidades bancarias. Quizás le quiten a sus hijos. Quizás acabe con sus huesos en la cárcel. Y es así. Quiero decir que parece una exageración, pero es que es tal cual, ¿no? O sea, es que es tal cual. Sí. Nosotros nos movemos en un mundo de valores abstractos. La gente no suele tener el dinero en su casa. El dinero flota sobre nuestras cabezas, igual que flota todo lo demás. Flotaba en su día, flotaban las religiones cuando manejaban los estados, pero ahora flotan otras cosas, otros poderes. Y el poder del especulador es enorme, ¿no? Al final, se mueven mercados de la nada con una facilidad asombrosa, con la ayuda, por supuesto, también hoy de los bytes, de las nuevas tecnologías que hacen que eso permanezca, pero es un valor etéreo, ¿no? Y puede derrocar gobiernos, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo ocurre lo que estábamos diciendo, ¿no? Que te das cuenta de que luego sí que hay unos productos reales, un trabajo real, unas personas reales que dependen real. De eso. Un sudor real. Y bueno, al final, evidentemente, no todo es ficción, porque somos sujetos que padecemos esta realidad. Pero según se nos vaya de las manos este constructo, pues puede ser más injusto o más justo para todos, ¿no? Y yo creo que el problema hoy es que el capital muchas veces ha ido fluyendo de una forma ciega. Es decir, de las pequeñas mentiras que contaba el chamán al principio, esos embaucadores, o bueno, también estaba la mentira en el comercio. Yo intento hacer un recorrido por uh-huh. todas las disciplinas humanas, porque la mentira está en todas ellas. En el comercio, pues el que regatea, el que te enseña un producto que está peor de lo que parece que te está enseñando, etcétera, etcétera. Pero de ahí a lo que hoy hay, pues fíjate el salto, ¿no? Antes se mentía a pequeña escala. Ahora mentimos a tal escala que no hay ni una sola persona en el mundo que pueda dominarlo. O sea, no, un presidente de Estados Unidos no puede dominar, no puede cambiar la realidad. Uh-huh. No te digo ya un presidente español, ¿no? Pero es que no pueden hacer nada, ni siquiera las grandes fortunas de hoy. Pueden hacer cosas más que nosotros, claro, pero no pueden cambiarlo porque el sistema es mucho más grande. Y cuando digo sistema, me refiero al sistema de ficciones. Uh-huh. Hemos creado tal complejidad ficcional que no hay manera de revertirla. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en aras del capitalismo muchas veces se ha dejado que ese capital fluya también
a modo de selección natural, ¿no? Con sus propias normas, de una forma ciega, y cuando digo de una forma ciega me refiero a que no había un plan previo. Es decir, las cosas han salido así porque el dinero se ha movido así, pero no había un plan previo. Y volviendo a tu pregunta inicial del arma de destrucción masiva, claro que puede ser lo que acabe con nosotros. Es que lo que acabe con el ser humano probablemente va a ser el ser humano, sí. Porque casi todas las cosas que nos han metido en crisis han venido de nuestra acción sobre el planeta, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver con esto también, ¿no? Es con este exceso de poder que nos ha dado la ficción. Antes era muy difícil, incluso en la Edad Media, con los señores feudales que dominaban y que tenían aparente poder, ¿hasta dónde llegaba su poder? Unas cuantas hectáreas, no llegaba más allá. Sí, sí. Ahora el poder que tenemos es enorme, pero los individuos concretos que somos no somos capaces ni de controlarlo, ni de prevenir, ni de saber lo que va a llegar luego, y vamos mucho más lento que su crecimiento. Y ese es el gran problema. Hoy, me imagino que luego hablaremos de estas cosas, hoy ya hay mecanismos para detectar fake news, hoy hay mecanismos para intentar controlar esto, pero van siempre por detrás. O sea, primero llega la ola, nos arrastra y luego intentamos nosotros parchear un poco como ha pasado con la pandemia, ¿no? Nosotros detrás intentamos recomponer, ¿no? Primero te dicen que hay un país que tiene el tercer ejército más grande del mundo, que tiene armas de destrucción masiva, lo invades y lo dices, ah, pues no, no había. No había. Y se trata de eso, ¿no? Vale, acabas de citar el sistema y hay una frase apabullante en tu libro que va sobre la mentira y, sin embargo, hay un momento, ¿no?, que, en el que expresas casi con fuerza de tautología qué es la verdad. Dices, el sistema es la verdad. Os lo voy a leer, es muy breve. En un capítulo que es perfecto, su título, Las mentiras de la política. En un grado intermedio, las democracias mínimas han desarrollado estructuras coercitivas que imposibilitan que el ciudadano, mirad qué frase, que el ciudadano pueda tomar la más insignificante decisión política. La mayoría de ellas se sustentan en la partitocracia, una perversión de la democracia que reduce la libertad del electorado a votar siempre a la misma oligarquía partidista. Esta oligarquía acapara de facto todo el poder y simula una apariencia demócrata mediante la alternancia turnista, es decir, el ciudadano solo puede escoger entre A o B sin que ninguna de las dos opciones sean dignas o satisfactorias. Como si esta reducción de la dimensión política de las personas resultara insuficiente, en el supuesto caso de que un gobierno electo incumpla además todos y cada uno de los puntos del programa electoral, esto no pasa nunca, que es lo único que el ciudadano puede votar cada 4 años, tampoco ocurriría nada. Los mecanismos de control vertical han sido desactivados debido a que la clase política se reserva toda la competencia en la creación de las leyes. Estas nunca van dirigidas contra el propio oligarca, sino contra el ciudadano que denuncie el sistema. No se crearán leyes, por ejemplo, que condenen a los dirigentes políticos que se hayan asociado con los poderes económicos para su propio provecho. Esto nunca pasa tampoco. Y en contra del interés general. En cambio, se perseguirá con toda la fuerza de coacción del Estado a los ciudadanos que pretendan señalar la corrupción del sistema mediante la desobediencia civil. En estos modelos, por supuesto, el sistema es la verdad. A mí esta frase, el sistema es la verdad, me provocó una noche de insomnio prácticamente. Claro. Porque entendiste que se parecía, no quiero ostentar la verdad porque no existe, pero se parecía bastante a lo que vivimos, ¿no? La realidad es que todos hemos visto cómo aquí, por ejemplo, pues con asuntos como las puertas giratorias, pues rara vez se hace algo. Con asuntos de gran calado político, si afecta negativamente a la clase política, rara vez se hace algo. Pero, bueno, ahora está pasando con lo de la electricidad, ¿no? Como de repente ningún gobierno puede parar la subida del precio de la luz y dicen que no pueden y nadie nos explica por qué. Pero como haya una parte de la ciudadanía que se resista, ahí de repente tenemos gente en la cárcel por haber dicho una frase o por haber hecho una pintada, ¿no? ¿Por un tuit? Claro, por un tuit. Entonces, ahí sí que funciona. Porque efectivamente la verdad la tiene aquel que tiene los mecanismos para definir qué es la verdad. Entonces, si tú tienes el control de las leyes, pues tú defines qué es verdad, qué es mentira, qué conviene al Estado, etcétera, etcétera. Ahí hablaba de democracias, ¿no? Los totalitarismos, las dictaduras son más descarados porque, claro, tú sabes que un dictador lo primero que hace rápidamente cuando ha entrado en el poder es contratar a escritores y gente un poco de la cultura para
que cuenten su relato. Es decir, que parece que no, parece que a veces exageramos, pero es así. Siempre ha habido, por ejemplo, intelectuales afines a un régimen y el régimen los ha premiado. ¿Y para qué sirven? Para crear ese relato, porque hay que vestir una nueva verdad. Y en las dictaduras se hace de forma descarada porque da igual, porque si alguien se resiste hay un poder coercitivo físico contra el ciudadano y ya está. Y las democracias, lo que pasa es que han tenido que camuflar todo esto, porque al final, y volviendo a los orígenes, nos hemos dado cuenta de que las ficciones son poder y eso hay que defenderlo cuando el poder es tuyo. Y entonces las democracias se las han ido apañando para que parezca que opinamos, pero realmente, ¿cuántas cosas hemos hecho a lo largo de nuestra vida que hayan pesado en nuestro entorno a nivel político? Prácticamente ninguna. Y uno puede decir, no, pero cuando hemos votado, bueno, pero ¿has votado qué? Lo que ya te estaban diciendo. Yo me imagino que todos los presentes en más de una ocasión habrán dicho, es que voy a votar esto porque esto otro no me gusta nada, pero esto que estoy votando tampoco. Tampoco, porque hicieron esto que me desencantó, aquí me engañaron, aquí tal. Lo que pasa que, claro, frente a lo otro votas, ¿no? Y al final te dicen, es que tú has votado esto. Bueno, es que a mí nadie me ha dejado, el sistema no me ha dejado elegir, ¿no? Uh-huh. En relación con esto, le dedicas bastante espacio también al control de los medios de comunicación. Y esto es algo que a esta sección de pensamiento le preocupa mucho. Ya ha salido aquí, han pasado por aquí personas importantes del mundo del periodismo a nivel estatal y también a nivel galego, y es un tema que vamos a seguir trabajando en los años que vendrán y que nos preocupa especialmente, ¿no? Siempre, hasta hace relativamente poco, tomábamos los medios de comunicación como un criterio de verdad, con V pequeñita, ¿no? Y era bastante fácil distinguir cuando estábamos ante un libelo y cuando estábamos ante, vamos a llamarle, periodismo. Yo no sé si esto lo podemos mantener hoy. No lo podemos mantener. Todos hemos visto lo que ha pasado con el periodismo, por desgracia, ¿no? Yo creo que, un poco romper una lanza a favor de los periodistas, claro, todo esto viene también de una crisis previa económica que hace que el periodismo de repente no sepa cómo monetizar lo que hace, ¿no? Porque en el momento en el que empieza la era digital, los periódicos se vuelven online y de repente no saben cómo cobrar. Se deja de vender prensa en papel o se vende muy poca y cuando el periódico pone el candadito y cierra todo para suscriptores, la gente se enfada, pero si no lo hace con publicidad no recauda lo suficiente, si pone mucha publicidad la gente también se enfada y al final no saben de dónde sacar dinero, ¿no? Y eso ha hecho que se vuelva un sector muy precario. Tan precario que, por ejemplo, a nivel de cultura, ya que estamos aquí hoy, a nivel de cultura uno nota muchas veces que te está entrevistando el que acaba de llegar, el chaval que se acaba de licenciar, y te está entrevistando y no sabe nada del libro que has escrito ni nada. Entonces, ahí simplemente meten menos dinero. Pero a nivel ya de editorial, a nivel del periódico en sí, el problema es que muchas veces se ha vendido ya el periodismo, ¿no? Aquí todos yo creo que nos hemos escandalizado cuando de repente ha amanecido un kiosco con todas las portadas de distintos medios compradas por un banco, ¿no? Es decir, la portada era el anuncio de un banco. Cuando la portada debería ser sagrada. Debería ser sagrada e intocable. Y de repente, daba igual que fuera El País, La Razón, todos los periódicos de la escala, estaban con el mismo anuncio, lo cual demostraba quién tenía el poder y demostraba en qué posición estaba el periodismo. Cuando eso, además, lo vamos acercando también al momento en el que vivimos hoy con las redes sociales y demás, pues también hemos visto cómo el clickbait, el intento de que la gente pinche mucho tu noticia, pinche mucho tu titular, ha afectado la forma de escribir los titulares. Sí, sí, o sea, de repente hay titulares que dices tú, pero si es que esto no tiene nada que ver con lo que hay luego dentro, ¿no? Y vemos que es un reclamo. Y entonces, lo que antes eran los tabloides, la prensa amarilla, lo que antes era algo que efectivamente tú distinguías como un libelo desde lejos, ahora ocupa todo. Porque cualquier periódico
de este país, puede, hay algunos en otros países que se pueden librar, muy pocos. Cualquier periódico de este país es susceptible mañana de sacar un titular que caiga en esto, ¿no? Que sea puro efectismo. Si luego, además, nos metemos en prensa que se ha posicionado ideológicamente con un partido, o sea, tenemos el problema económico de autosufragio que tienen, es que es imposible que se subvencionen a sí mismos. Y ahora, tenemos el problema de las redes sociales y los clickbait y el medir cuánto dura la lectura de alguien, cuándo abandona, etcétera, etcétera. Y tenemos el problema ideológico, ¿no? Y la radicalización, la polarización. Cuando en los últimos años se dice, es que en este país nos estamos otra vez polarizando, la gente ahora ya solo opina esto o esto, no hay grados intermedios. Además, cada vez la gente más quiere leer lo que le da la razón. Pero es que no se le puede echar la culpa solo al ciudadano. Es que los medios lo que están haciendo es darle a su lector lo que creen que quieren leer. Entonces, claro, yo escribo noticias para darte la razón a ti y el otro escribe noticias para darle la razón al otro. Uh-huh. Con lo cual, eso se va separando más y nadie quiere quedarse en medio. Sí. Y bueno, pues toda la prensa, de alguna forma, se ve un poco alterada y distorsionada por lo que está ocurriendo. Bien, os voy a leer otro fragmento para que no durmáis esta noche. En el mundo libre, los gobiernos disponen de más instrumentos que en ningún otro momento de la historia para imponer su verdad y así no tener que recurrir a la fuerza. En el mundo libre, menos mal. La variedad de medios de manipulación a su alcance, es casi ilimitada. Si bien todos ellos pasan por una necesaria primera premisa, la ciudadanía ha aceptado esta manipulación como algo natural e inevitable. La propia complejidad de las sociedades avanzadas se ha convertido en otro de estos recursos para el engaño, porque el exceso de información y de hiperrealidad confunde a los individuos y facilita un tupido entramado en el que esconder el fraude. Es casi imposible seguir la pista a una mentira adecuadamente falseada a través de la tortuosa maraña de nuestra nueva realidad. Y lo que es más, atención, si alguna vez se sorprende a un gobierno mintiendo, tampoco pasa nada. Claro, y eso es lo más devastador, ¿no? Voy a empezar este punto comentando una cosa que tiene que ver con lo anterior, con lo del periodismo, para rápidamente ir a lo que acabas de leer. Me comentaba hace poco una amiga periodista de uno de los principales periódicos de este país que ya habían puesto en su redacción un sistema para que todo el mundo, cuando está trabajando, vea en qué punto están las noticias de los compañeros y las propias en cuanto a lecturas, tiempo que tardan en el abandono, etcétera, etcétera. Claro, entonces, claro, eso hace que automáticamente tú ya no estés pendiente de hacer periodismo, estás pendiente de ver si te van a echar, para empezar, si tus compañeros te están adelantando, todo es absolutamente público entre ellos, con lo cual los están invitando a cortarse las cabezas mutuamente y, aparte, estás pendiente de hacer noticias golosas, atractivas, incluso inventando. Entonces, claro, imagínate en lo que se puede convertir esto en unos años, ¿no? Pero cuando ya nos desplazamos a un nivel político a gran escala, lo que vemos efectivamente es que llega un momento en el que ya es que da todo igual, porque podríamos analizar un poco lo que está pasando con las nuevas tecnologías para hablar de la cantidad de datos que manejamos, la cantidad de información. Hoy realmente el problema que tenemos es que hay una cantidad de información tal que ninguno de nosotros puede digerirla. Es imposible. Entonces, el problema hoy es que nos están ocultando cosas mediante el exceso. Es como una huelga a la japonesa, ¿no? Te voy a dar tanta información que tú no vas a saber discriminar la buena de la mala. Y es lo que ocurre, ¿no? Hoy hay tanto de todo que siempre va a haber una teoría a favor de cada cosa. Y yo recuerdo hace años, antes de todo esto, cuando ya pues bromeábamos con, uy, esto antes era bueno y ahora es malo, comérselo tal o cual, ¿no? Cómo van cambiando las tendencias en medicina. Pero esto se ha visto ya a un nivel caricaturesco, ¿no? Tú
en un momento dado quieres defender una teoría contraria a la de otro, te metes en Internet, buscas y encuentras argumentos, y encuentras documentos, y encuentras lo que sea. Cuando nos vamos ya a la rencilla política, pues claro, te das cuenta de cómo la gente está ya entrando en esa dinámica, ¿no? Y sobre todo la gente más radicalizada, ya lo único que quiere es encontrar argumentos a favor. Le da igual que sean medias verdades, que oculten cosas, que sean, en algunos casos, más ciertos, ¿no? Esos documentos, da igual. Lo mezclas todo y haces lo tuyo, tu atalaya, ¿no? Por eso han ocurrido tantas cosas, ahora con la pandemia, cuando de repente nos hemos visto sometidos a mucha presión y a mucha velocidad, porque en muy poco tiempo hemos tenido que reaccionar, que tomar decisiones, etcétera. Se ha visto con la ciencia, no sé si lo vamos a tocar, si vamos a tocar el tema de la ciencia en algún momento, pero se ha visto con la ciencia cómo la ciencia funciona de una manera, pero no tiene la verdad, evidentemente, y luego se ha visto a nivel de opiniones cómo no solo la gente va diciendo algo y luego lo contrario, sino también los gobiernos, ¿no? Y yendo ya por fin a eso, es que claro, cuando los estados han errado o han mentido y no ha pasado nada, lo siguiente que es darse cuenta de que ya está perdida la batalla. O sea, es que ya da igual, si ya se ha desvelado que algo es mentira y nadie ha dimitido, nadie ha dado un paso atrás y no ha ocurrido nada, pues llega un momento en el que ya no tiene más sentido, ¿no? En relación con eso, y sería ya la última pregunta, porque llevamos ya como 55 minutos y para abrir al coloquio. Hay una frase preciosa en tu libro que creí que tenía anotada, pero la voy a decir más o menos, en la que hablas de que, bueno, es inevitable que escojamos ficciones, pero que nadie tiene derecho a imponernos una ficción, nadie tiene derecho a imponernos un relato, todos tenemos derecho a decidir cuál es el que queremos escoger, ¿no? Entonces, dentro de esa maraña terrible de desinformación que produce el ruido, está claro que se está produciendo una elección de relato, probablemente una elección de relato exaltada. O sea, estoy hablando en realidad del auge de la ultraderecha, ¿no? Que parece que en este contexto terrible que acabas de decir es quien mejor se maneja y quien más beneficios va a sacar. ¿Tú ves también esa posibilidad que se está cumpliendo así? Es decir, que la ficción que se está escogiendo es una ficción, pues eso, apocalíptica, desastrosa, y que por lo tanto hay que ir hacia planteamientos de enfrentamiento, violencia, etcétera. Porque claro, dices, y termino, que claro, que después de eso, ¿qué? Después de eso es quizás el peligro de la democracia. Claro. Y caer en algo peor todavía, en una dictadura donde, efectivamente, como tú citabas ahora, ya ni siquiera te dejen elegir tu mentira, ¿no? Ya te la impongan. Sí, a ver, por desgracia, lo que ocurre es que cuando las cosas se radicalizan, cuando el relato se radicaliza, atrae más a la gente. Es decir, lo casi caricaturesco, en el fondo, la exageración, tiene su atractivo. Y cuando estamos en tiempos de bonanza, no ocurre nada. Pero cuando, en cuanto hay una crisis de cualquier tipo, el que está un poco abajo del todo, el que lo está pasando mal, se agarra a lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que ya deberíamos haber aprendido, pero nosotros no aprendemos, ¿no? Ya deberíamos haber aprendido con los orígenes del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, porque fue exactamente así. En un momento de crisis económica en Alemania, de repente grupos más radicales empiezan a contar su relato, que en algunos sentidos no tenía ni pies ni cabeza. Por ejemplo, cuando culpan a los negocios judíos de estar quitándole el trabajo a los alemanes, ¿no? Y muchas otras cosas que no tenían ningún sentido, pero que de repente empiezan a cuajar en la mente de la gente, en la mente de la gente que quiere creer, como quería creer el hombre primitivo en dioses que podían salvar su cosecha, ¿no? Quiere creer en algo que lo salve, ¿no? Entonces, cuando hay momentos de tensión, esto puede ocurrir. Ahora mismo tampoco estamos en el peor de los momentos, en ese sentido, pero hemos visto que cualquier cosa, un virus microscópico, nos puede desestabilizar.
Y cuando estamos desestabilizados, si el caldo que hay alrededor es este, pues evidentemente la cosa puede salir muy mal. Porque yo creo que efectivamente, me da igual que sea ultraderecha o cualquier partido radicalizado, me da igual. En realidad, cualquier partido que llame a la masa vendiendo algo que es pura ilusión, puede hacer mucho daño, ¿no? Y efectivamente, lo que ha ocurrido con el ascenso de la ultraderecha en toda Europa, ¿no?, pero en concreto en España, es que de repente se han dado cuenta de que aquí no está pasando factura mentir, que es lo que veníamos diciendo. No ha pasado factura desde hace ya mucho tiempo, ni a nivel de gobierno ni a nivel de partidos pequeños, y entonces vale decir cualquier cosa. Y como hay gente, y de esto se ha dado cuenta, como hay gente que quiere escuchar algo, aunque sea mentira, pues vamos a mentir y vamos a decir lo que quieren escuchar. Y entonces, pues se han dicho muchas cosas que lo que ha hecho es fidelizar ese voto. Y ya está, y ha dado igual si es más cierto o no, ¿no? Bien, abrimos ahora el turno para que podáis preguntar lo que queráis a Juan Jacinto. Pues venga, empezamos allí. Sí, 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 sí. Espera que te achegan un micro. Hola, boa tarde. Gracias. Moitas grazas. Me paso mellor o castelán, queres? Bueno, por ahora voy entendendo. Sí. No, mira, en Galicia tenemos la máscara porque pensamos en los demás. Nos parece importante pensar en los demás. Porque este es un problema colectivo, no es individual. Era por simplemente porque como empezasteis así, porque a lo mejor como sociedad aún tenemos una cierta cohesión. Yo soy historiadora y como para abrir una ventana, porque la verdad es que ahogamos bastante esta tarde, y no por la máscara, sino por todo lo que se dijo ahí. Yo soy historiadora y ya tengo una edad y quería poner encima de la mesa algunos hechos que yo viví y que vosotros también. ¿Os acordáis cuando contaron una gran mentira de unos asesinatos en Madrid de una estación de tren? Un partido tenía ganadas las elecciones. Salimos a la calle masivamente. Cambiamos el relato y las perdieron. En 4 días... Un viernes, yo me acuerdo, porque bueno, forma un jueves, un viernes, yo llegué al instituto por la mañana, estaba la mentira montada, un jueves, un viernes, un sábado y un domingo, y las cosas las cambiamos. Las cambiamos en todo el Estado, desde diferentes ópticas y desde diferentes visiones. En Galicia, cuando el petróleo, no fuimos capaces de cambiar la coyuntura política, pero nunca más motó un movimiento social que dio la vuelta al mundo. Y limpiamos la porquería. La política tardó un poco más, pero la porquería del chapapote la limpiamos. Esa es la segunda. La tercera es que las mujeres estamos cambiando nuestro destino desde hace mucho tiempo, incluso con peligro de nuestras propias vidas, a nivel local y a nivel mundial. Y voy a poner un ejemplo pequeñito del poder que tú dijiste más fuerte, que yo creo que lo es, que es el económico y el financiero. Aquí hay un grupo de mujeres que optó por montar una pequeña empresa, fíjate tú, en Monterroso, con una granja de 60 vacas. Producían leche y cambiaron la producción, decidieron pasar a producir cremas. Leche corporal, un protector de labios y un champú. Y registraron la marca en Europa porque la legislación lo exige. ¿Y sabes con quién tuvieron que pelear durante 4 años? Con L'Oréal. Una producción pequeñísima en Galicia. Bueno, ganaron y la están vendiendo. Y tienen una empresa en la que empezaron trabajando 2 y ahora son 9. Y ya están pensando en ampliar. Bueno, ya sé que es lo global y lo local, pero yo quería poner estas cosas encima de la mesa, y perdona que no sea una pregunta, porque es que tenemos que abrir puertas y no nos queda más remedio, porque la vida es eso, abrir puertas. Gracias. Perfecto, muy bien. Tengo ahora la palabra Carmen. Pues venga, Celia. Hola, pues muchas gracias por el diálogo muy interesante. Yo reconozco que aún no he leído el libro, pero ahora aún tengo más ganas. Y desde ese punto de vista, como es una historia de la mentira, tanto el libro como la charla, desconozco la estructura, por lo tanto, si es cronológica o temática o diacrónica. Pero retrospectivamente, yo he ido pensando mientras os escuchaba,
si más allá de ciertos aspectos positivos que la mentira pueda tener en el plano individual, desde la supervivencia hasta la creación artística, pero desde un punto de vista colectivo, si podríamos decir que axiológicamente quizá el cambio al que hemos llegado, más importante, es que la mentira se ha convertido en un valor, ¿o no? Claro, yo creo que sí. Yo creo que eso se ha producido, ¿no? A mí me parece que todos los ejemplos que estaba poniendo antes nuestra compañera son buenos ejemplos de lo que pasa, ¿no? Independientemente ya de lo que crea cada uno o vote cada uno, todos hemos asistido a cómo determinadas mentiras o ficciones o relatos, o llamémoslo como queramos, han podido cambiar las circunstancias de un día para otro. Normalmente va más lenta la cosa, ¿no? Normalmente los cambios, históricamente se daban a lo largo de siglos y últimamente se va poniendo la cosa un poquito más rápida, ¿no? Vemos cómo hoy la información llega muy rápido, cómo de alguna forma está en todas partes, está en nuestro móvil, está en nuestra mesita de noche, es lo primero que vemos al despertarnos y cómo puede recorrer el planeta de un lado a otro, ¿no? Entonces, somos en ese sentido también más manipulables, tenemos más información, pero somos más manipulables. El reto es lidiar en estas aguas, ¿no? Y por eso, efectivamente, hay que abrir ventanas, hay que hacer cosas, hay que combatir, hay que… yo creo que poner un poco de orden, o sea, organizar un poco a poco, por desgracia, más lento de lo que está cambiando la realidad, pero tenemos que, de alguna manera, estructurar para que la gente vaya acostumbrándose a pensar, y yo creo que hay que hacer que los chavales sean pensadores más activos, que maduren las cosas y que no sean tan manipulables como podemos ser ahora. Y en este contexto, efectivamente, la ficción es un valor. O sea, es que la ficción ya era un valor desde el principio, y por eso citaba yo el ejemplo de un chamán, ¿no?, que sabía que tenía ese valor y guardaba el secreto. ¿Por qué se guarda el secreto de cuáles son las fórmulas mágicas, de cuáles son los rituales? Porque en el momento en el que ceda ese valor, que no es una casa ni es un arma, sino es algo mental, el momento en que lo ceda, pierde su poder. Hoy es más que nunca así. Yo creo que cualquier economista lo sabe, porque la economía hace mucho tiempo que comercia con valores abstractos y la macroeconomía se mueve así, pero es que también es un valor a nivel de revolución digital. A nivel de revolución digital nos damos cuenta de que nos movemos con ficciones, con cosas de aire, y eso en realidad nos hace más avanzados también, no nos engañemos. Si lo que nos ha hecho diferenciarnos del resto de los animales es que hemos sofisticado la capacidad de mentir mediante el lenguaje, y eso ha dado lugar a cosas terribles, pero también ha dado lugar al arte, a la literatura y a la ciencia, pues evidentemente es algo que puede ser bueno si se maneja bien. Ahora, más que nunca, nos damos cuenta de a qué nivel de sofisticación hemos llegado, que todo está en ese mundo virtual que estamos creando, y que ya cada vez más la ciencia ficción apunta como un futuro posible, ¿no? Un futuro en el que no necesitemos demasiado a nuestros cuerpos, ¿no? Un futuro en el que estemos conectados. Ya se habla de que en 10 o 20 años vamos a tener implantes todos, ¿no? Implantes que nos van a conectar nos van a conectar con Internet y nos van a conectar unos con otros, y vamos a ser no una mente colmena, pero algo parecido. Y también estamos viendo cómo Zuckerberg ha lanzado su metaverso, ¿no? Entonces, tanto el metaverso como este transhumanismo que va a hacer que nuestros hijos o nietos ya no tengan el móvil en el bolsillo, que ya parecía ciencia ficción antes, sino que lo tengan implantado en el cerebro, va a poner más de relieve que la ficción es un valor. Es que la ficción hoy es casi todo, porque ¿qué hay aparte de eso? Cuerpos, nuestros cuerpos, podemos ofrecer nuestros cuerpos para algo, para muy poco realmente, o ponernos físicamente al Estado, pues no demasiado. O sea, realmente todo se mueve con ficciones. Y en un momento dado, un virus en un laboratorio o un
arma muy sofisticada mediante una patente o lo que sea, son también ficciones que han sido creadas verbalmente primero, que han sido creadas digitalmente, que, con las que se puede comerciar y cambian planetas. Es que pueden cambiar el planeta, ¿no? Bien. Carmen Adán. Sí, muchísimas gracias. Muy sugerente, creo que cumple con esto de que nos obliga a pensar. A mí se me, bueno, me ha abierto muchos interrogantes. Primero sobre la información. No puede ser que estemos confundiendo información con conocimiento. O sea, sí, información más que nunca, conocimiento posiblemente muy poco. Y el conocimiento necesita, voy a hacer un canto, o sea, a que existe una realidad, existe un planeta que en caso de deteriorarse posiblemente no permitirá ninguna ficción más. Porque, bueno, animales inteligentes, como decía Nietzsche, en verdad, cementera, sobre el sentido extramoral, tenemos muy poco, seguramente, de tiempo por delante como especie. Pero lo cierto es que en esta confusión entre información y conocimiento se abrió una ventana como que podemos, todas las opiniones son igualmente válidas. Es igualmente válido afirmar que existe virus que no, o afirmar que la Tierra es plana o que no es plana. No hay ningún hecho contrastable empíricamente que demuestre, o sea, que suponga que esa opinión se convierta en conocimiento. Bueno, con todas las dificultades de la contestación del conocimiento. Y a mí sí que eso me preocupa, porque viene por un lado de una tradición filosófica donde, bueno, nos ha gustado mucho decir que todo es discurso, sí, bien, pero la injusticia en el mundo y cómo determinados cuerpos viven esa injusticia, no es un discurso, es una realidad material. Bueno, que tenemos cuerpo sigue siendo una realidad material y que hay cuerpos que nacen en este planeta que, dependiendo del estoque de nacimiento, no pueden soñar en tener mundos ficcionales. Entonces, a mí sí que me preocupa esa idea de que toda opinión está en el mismo nivel, ya no digo ontológico, sino incluso de valoración moral. Y de valoración moral o política en sentido amplio. Entonces, ¿cómo diferenciamos lo justo de lo injusto? Si todo está al mismo nivel y si la información nos colapsa, ¿cuál es el criterio un poco clásico de veracidad? O sea, ¿cuál imponemos? O sea, no existe ningún dato, no existe planeta, no existen cuerpos, no existen relaciones. Esta es un poquito... clásica. Sí. A ver, yo creo, Carmen, que esto ya... Tú sabes que estaba ya con Platón, ¿no? Platón se metía mucho con las opiniones, ¿no? Con el mundo de las opiniones, y lo ponía en una escala menor del conocimiento, era, en su jerarquía era la capa menor, ¿no? Por lo tanto, ahí me quedo un poco más tranquilo cuando veo que siempre ha sido así, que las cosas no han cambiado tanto. Lo que pasa es que es verdad que hoy, por todo lo que hemos dicho, que tiene que ver con la tecnología y con la globalización, es más peligroso. Yo pienso exactamente lo mismo que tú, de hecho en el libro lo digo igual, que es un problema esto de que las opiniones valgan todas lo mismo y que se hayan malentendido de esa forma. Creo que en el fondo surge, y se ve a diario, y se ve en la calle, y solo tienes que hablar con la gente, surge de un malentendimiento de la propia democracia. La gente, en algún momento, no sé por qué, creyó que la democracia quería decir que todos somos iguales y nuestras opiniones valen lo mismo, y no. Evidentemente, todos somos iguales ante la ley, evidentemente, todos tenemos unos derechos, y también hablamos de que valga lo mismo el voto, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo va a valer lo mismo, ahora que hemos hablado varias veces de la pandemia, la opinión de un virólogo que la opinión de un ebanista? Pero en ninguno de los sentidos. O sea, a mí no me gustaría que el virólogo le dijera al ebanista cómo hacer su trabajo, porque él es el que sabe hacerlo. Entonces, cada uno tiene su oficio y cada uno tiene su campo de conocimiento. Pero en ese malentendimiento de que todos somos iguales, en un sentido aparentemente absoluto, parece que también vale igual toda opinión, y eso anula la idea de conocimiento y anula la idea de progreso, porque al final, efectivamente, sale una contrateoría absurda contra las vacunas o contra lo que sea.
Yo creo que, bueno, de hecho hay muchas opiniones, también se ha hablado hoy de Humberto Eco. Humberto Eco, le recuerdo alguna entrevista, cuando estaba en vida, le recuerdo alguna entrevista despotricando sobre eso, ¿no? Como la gente, porque claro, era un tipo que tenía una casa que era una biblioteca, que sabía muchísimo, que había dedicado la vida al conocimiento y de repente veía cómo cualquiera podía opinar. Y yo creo que todos lo notamos, ¿no? Yo he tenido gente que ha opinado sobre el libro inmediatamente de haber oído una entrevista en la SER sin haberse leído el libro. ¿Y qué hacen hoy? Pues rápidamente se van a Amazon o donde sea a ponerte una crítica negativa y sí. Tú notas que ha sido una reacción inmediata después de la entrevista, ¿no? Por lo tanto, al final, da igual que tú dediques una vida a estudiar algo, como hay tanta gente que dedica una vida al estudio de algo, de un campo concreto, porque no podemos abarcarlo todo. Da igual, llega alguien y te lo desmonta. Aparentemente. Yo confío en que no sea así. O sea, realmente, luego hay gente sensata que sabe que hay unas opiniones que valen más que otras, que hay opiniones contrastadas, que hay un avance hacia el conocimiento y que si todo va bien y no nos quedamos en el camino, debería facilitar ese cambio que tú has dicho de creer que la información es conocimiento y dar de verdad el salto. ¿No habéis conocido nunca a nadie que por saber muchas cosas tipo trivial ya cree que realmente sabe y que tiene una cierta cultura? A ver, dar respuestas no es tener cultura. No. Porque para eso, fijaos que ahora justo es el peor momento. Ya todo el mundo tiene entonces cultura, porque tenemos el móvil con Google, así que ya tenemos los datos. En realidad, a lo que tenemos que enseñar a los chavales es a razonar. A coger esos datos y a saber qué hacer con ellos, porque si no, no sirven de nada. Entonces, claro, tener sensatez, estar en el mundo bien situado y saber jerarquizar, priorizar, etcétera, etcétera, pues yo creo que es lo que va a suponer el reto en educativo de aquí al mañana, ¿no? Bien. Ima López Silva. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me ha encantado tu intervención. Además, a mí especialmente, porque yo soy teórica del teatro y por tanto vengo de la teoría de la ficción, y a nosotros nos enseñan a no utilizar nunca la palabra mentira. A nosotros nos enseñan que las ficciones no son exactamente igual que mentiras y que, por lo tanto, tienen un valor, ¿no? Un valor como verdades y como alternativas a la verdad. Por lo tanto, para mí es especialmente sugestivo, ¿no?, repensar todo esto desde la propia idea de mentira. Pero no sé si precisamente por eso, ¿no?, por esa prevención que a mí siempre me han dado con respecto a la mentira, a mí me gustaría romper una lanza por el poder revolucionario de la verdad, ¿no? Y eso lo pensaba, no me he leído tu libro, pero sí, bueno, sí he oído hablar mucho de él, por supuesto, no voy a hacer una crítica, pero a partir de una frase que leyó Francisco sobre, no sé si lo decías tú ahora mismo, en la que comentabais algo así como que hay que controlar la información porque eso implica, o esa construcción de mentiras, ¿no?, desde la información o desde los poderes políticos, implica no tener que utilizar la fuerza, ¿no?, contra las masas, ¿no? Y bueno, puede que yo proceda un poco del marxismo y lo veo un poco al revés. No sé qué opinas tú de esto, ¿no? A mí me da la sensación de que todo el poder de lo fake y todo el poder de la mentira informativa, ¿no?, y eso que precisamente que iguala cualquier opinión porque la neutraliza, tiene más que ver con evitar que la masa utilice la fuerza contra el poder, ¿no? Encarna ponía esos ejemplos tan diáfanos. Hemos conseguido cosas, ¿no?, desde el planteamiento de la propia existencia de la mentira frente a la verdad. Y no sé, a mí me da la sensación de que si alguien como Trump se ha esforzado tanto en manipular a determinados grupos de opinión, gente muy ignorante, por otra parte, ¿no?, a través de la manipulación del algoritmo de Facebook, o si ahora mismo, ya no sé si Rusia o si la propia OTAN o si quién, tiene tanto interés en generar noticias falsas sobre el problema de Ucrania, es que el problema no está en emplear la fuerza, está precisamente en quién utiliza la fuerza contra quién, y si al final el desmontar esas mentiras o desmontar el relato ficcional
que acaba siendo mentira sobre determinados acontecimientos que realmente son fenómenos, que realmente existen y que realmente son constatables, pues a lo mejor es mucho más poderoso, ¿no?, que la capacidad de los poderosos para mentir y generar esas ficciones, ¿no? Y no sé, según lo ibais diciendo, lo estaba pensando justo desde el punto de vista contrario. No sé qué sugiere a vosotros. Sí. No es exactamente una pregunta. No, sí. Y de hecho voy a empezar con la primera parte porque me ha parecido también sugerente a mí. Y es que a mí muchas veces en entrevistas me han dicho, bueno, pero claro, es que no es lo mismo la ficción que la mentira, ¿no? Evidentemente hay algo más provocador en llamarlo una historia de la mentira e incluir ahí todas las ficciones, pero más allá de la propia provocación, mi intención era demostrar que todo eso viene de la misma familia. Entonces, claro, estamos en un mundo en el que nos movemos por lo políticamente correcto, hay cosas que se pueden decir, cosas que no se pueden decir, y a mí me apetecía decir las cosas por su nombre, es decir, estamos hablando de lo mismo. La ficción, yo vivo de la ficción, yo no me puedo estar metiendo en este libro con la ficción en general porque yo vivo de la ficción, porque escribo, pero también porque enseño a mentir todos los días. En la Escuela de Imaginadores yo me dedico a enseñar a mentir bien, es decir, mentir narrativamente mediante los mecanismos de la verosimilitud, mediante un narrador, mediante unas técnicas que hacen que no se vea cómo tú estás construyendo la historia, porque lo último que interesa es que el lector se dé cuenta de cómo tú la has construido. Interesa que todo esté tan bien tramado que no se vea y el lector se meta en tu historia. Entonces, los que vivimos de la ficción, pues le tenemos un amor infinito, pero es lo mismo, o sea, es lo mismo en sus orígenes. Lo que pasa que, depende del uso que le des, será bueno o malo. Lo que pasa que yo no iba tanto a nivel moral, yo iba más a un nivel epistemológico, no a nivel moral. Entonces, a nivel epistemológico, tiene el mismo origen. El origen de la ficción, de la mentira, es todo lo que no está en la realidad, todo lo que yo te diga a ti verbalmente o de otra manera y no coincida con la realidad, eso que no está en la realidad, es lo que proyecta el ser humano y esa capacidad es la que nos hace distintos. Nosotros somos capaces de proyectar por encima de la realidad y transmitirnos esa proyección. Y es el mismo origen y a veces yo puedo usarlo, o un niño pequeño puede usarlo para mentirle a su padre para no recoger unos juguetes y se ha inventado una mentira y tiene apenas unos años y otro lo puede utilizar para exterminar a la humanidad o a media humanidad y otro lo puede utilizar para hacer teatro. Pero es el mismo origen y por eso lo quería destacar y por eso uso adrede los términos muchas veces de forma intercambiable. Pero yendo al otro que planteabas, yo sobre todo me refería a que antes la gente se levantaba, los campesinos, quien fuera, la masa se levantaba y los reyes temblaban y de hecho han rodado cabezas en la toma de la Bastilla y en la Revolución Francesa se guillotinaron a los poderosos, se les cortó la cabeza, muy bien. Hoy eso se puede hacer, o sea, hoy hay ejércitos y armas que pueden arrasar. Bueno, hay armas que con un botón ya nos aniquilan, pero hay ejércitos, hay un poder físico que yo creo que podría prácticamente parar cualquier golpe en ese sentido. Sin embargo, y como tú bien dices, incluso los más poderosos, incluso los poderes financieros, temen lo que la gente piense y por eso nos venden el relato, etcétera, etcétera. Pero yo creo que de otra manera. Yo creo que de la misma manera que el pastor no quiere que perder cabezas de ganado. Es decir, nosotros somos también los que le dan la riqueza, porque somos los que trabajamos, los que compramos y consumimos. Entonces, claro, si dejan de tener gente que trabaje para ellos, o sea, tú puedes tener una mansión de 2.000 metros, pero, claro, ¿quién te mantiene eso? Pues necesitas gente que te la trabaje, ¿no? Gente que te traiga cosas, ¿no? Si tú quieres que te traigan un producto que sabes que se vende en la otra parte del mundo y que esté fresco y que esté en condiciones ideales, necesitas desde los científicos que meten conservantes a las cosas hasta los que llevan un avión o un barco y luego los trabajadores de a pie, tú necesitas todo el sistema. Entonces, en ese sentido, creo que nos temen. Pero ya no tanto a ese enfrentamiento físico, creo.
No obstante, eso también nos da un poder. Lo que pasa es que ya a lo mejor hay que enfrentarse de otra manera, ¿no? ¿Qué pasaría si todo el mundo se negara de repente a consumir o si todo el mundo se moviera en una dirección? Desestabilizarías economías y eso podría perjudicar a los que tienen el poder. Pero como tampoco sabemos dónde iríamos, no sabemos si nos va a beneficiar o nos va a perjudicar. Entonces, todo se vuelve más complejo, ¿no? No es tan fácil como decir, vamos a coger los cuchillos y vamos a salir a la calle, ¿no? Bien, sí, señor detrás de Inma. Un segundo que le dan un micro. Sí, está él, luego son Antón. Pero ahí al fondo levantaron al principio, ¿eh? Ese hombre levantó al principio del todo. Bueno, me ha gustado la intervención, tanto las contestaciones como algunas de las preguntas. Vamos a ver, un par de cuestiones mínimamente filosóficas. Igual que se utiliza el concepto de verdad absoluta, podría utilizarse también el de mentira absoluta. Es decir, podría haber gradaciones de la mentira, porque esa, digamos, igualación que has hecho tú de que los animales mienten, estableciendo la figura de la simulación o de la imitación, yo creo que serían grados inferiores de mentira. En todo caso, grados distintos, ¿no? Entonces yo creo que eso sería también algún matiz a establecer. El tema de la ficción ya se ha tocado, lo tenía yo aquí apuntado, porque es un tema que me gusta mucho, y la única referencia que voy a hacer él es una apostilla de tipo legislativo, si se quiere, pues, en fin, de abogados, ¿no? En los prolegómenos de la vida, digamos, judicial del mundo, está el derecho romano. Y el derecho romano, el derecho del pretor, que era, digamos, una alternativa a otro tipo de derecho, se utilizaba con frecuencia en las ficciones. Y las ficciones se utilizaban precisamente para mejorar textos, digamos, no escritos o escritos, costumbres, en fin, digamos, leyes que estaban pues incorrectas. Entonces, utilizaba la ficción para mejorar ese tipo de cosas. Es decir, que yo creo que la ficción a veces es positiva, a pesar del carácter de la connotación negativa que en general todos le atribuimos, ¿no? Bueno, después para ir a cuestiones ya así más puntuales, vamos a ver, en España tenemos constantemente una ficción, puede ser generoso, puede llamarlo ficción, que es los dictámenes que escuchamos frecuentemente, a veces con misticismo, a veces con indiferencia, del Centro de Investigaciones Sociológicas. En concreto, pues dictámenes sobre lo que va a pasar, una aproximación electoral, etc. Entonces, la pregunta es muy puntual. ¿El actual director, presidente, o exactamente el cargo que tienes, podría considerarse, al igual que los chamanes, un sujeto susceptible de ser encarcelado? Es una pregunta. Y una segunda sería, en tu opinión, el euro, es una ficción. Bien, vale. A ver, yo creo que se podría hablar de mentira absoluta, pero no ha interesado. ¿Por qué ha interesado hablar de la verdad absoluta? Porque se ha creado un sistema que luego ha devenido en el monoteísmo y que pretendía imponer a la gente que era la verdad, y eso ha hecho que sea más útil para dominar a la gente hablar de verdad que de mentira, ¿no? Esta es la verdad, tú tienes que hacer esto porque esta es la verdad y yo estoy más cerca de la verdad que tú, así que hazme caso. Y la mentira absoluta, pues a lo mejor no tenía tanta utilidad. Efectivamente, yo creo que hoy estamos en tiempos del relativismo, lo cual puede ser en algunos sentidos malo, pero en otros es bueno. Hoy entendemos que todo es una cuestión más de grados y que hay ficciones que se aproximan más a lo que debe haber ahí detrás, que nosotros no sabemos, pero que de alguna manera nos está dando pistas, y hay ficciones que no se aproximan nada, ¿no? Y es como cuando uno dice, me están mintiendo en mi cara, ¿no? Esa sería la mentira ya más directa. Y otras veces, pues hay ficciones que simplemente alumbran, ¿no? En muchos sentidos. Yo he hablado de la hipótesis científica que se lanza con la mejor de las intenciones para contrastarla, para buscar en ensayos poder más o menos confirmar que eso es así, pero al principio, durante mucho tiempo, funciona como una ficción. Y a veces hay sistemas enteros que funcionan durante siglos y luego son derrocados por otro sistema, ¿no? Y de repente Newton
deja de estar en primer plano porque llega otro sistema que lo quita de ahí, ¿no? Y llega Einstein y de repente deja de funcionar lo que antes funcionaba. Pero eso era falso, ¿no? Porque funcionaba de verdad y creaba artilugios, por ejemplo, que nos servían. Luego contenía verdad, pero a lo mejor el otro sistema es más completo y es incompatible con este, ¿no? Y hay sistemas científicos que son derrocados, con lo cual han sido ficciones que nos han ayudado. Pero también hay ficciones que tienen que ver, por ejemplo, con lo poético. Es que a lo mejor hay ficciones que son luminosas, hay ficciones que nos acercan a algo que intuimos, que casi rozamos con los dedos y lo hacemos a través de la poesía. Y hay cosas que a lo mejor no puede explicar el científico y lo puede explicar el poeta, bueno, explicar, no lo puede explicar el poeta, lo puede decir el poeta de alguna manera, porque para eso estamos, ¿no? También, para crear el relato. En el laboratorio no se crea el relato. El relato se crea luego y a veces necesitamos el relato para entender, ¿no? Por lo tanto, esas ficciones también nos ayudan. Y al igual que en el derecho romano, corrigen un poco la realidad o el sistema tal y como lo estábamos estableciendo. Luego ya, yendo a las últimas cuestiones, claro, evidentemente ha habido muchos organismos, estamos hablando del CIS, ha habido muchos organismos que se han utilizado políticamente. Y entonces, en el momento en el que cuando se acercan un poco a la verdad, pues bueno, es algo a lo que estamos más o menos acostumbrados. Cuando se alejan mucho de la verdad es cuando uno se da cuenta de que se está utilizando con unos números que dejan de significar. El peligro de todo esto es que cuando ya los datos, los números, los informes, los estudios dejan de significar, el gran peligro es que ya puede haber gente que descrea de todo. Y yo creo que de ahí surge el movimiento antivacunas y tantos otros, ¿no? Que hay hoy que se llaman los terraplanistas y todos estos, ¿no? Surgen de que, claro, llega un momento en el que, como ya te han colado tantas trolas, dices, ah, bueno, pues ya no creo en ninguna. Y llegan movimientos reaccionarios que van en contra de lo obvio, ¿no? Ese es el peligro, ¿no? De que todo dé igual, de que nada importe, ¿no? También hablo del arte en el libro y, hablando de las vanguardias, comentaba lo buenas que fueron para muchas cosas, para salir de muchos corsés, para quitarnos de encima mucho lastre, para estimular la creatividad y dar un salto, yo creo que cualitativo. Pero hay también gente que malentendió eso como todo vale. Y hay gente todavía hoy que, con el arte moderno, pues plantea muchas dudas porque surgen muchas cuestiones de, vale, pero esto es más arte que esto vale más dinero que esto tiene más mérito que esto, ¿por qué, no? Es que realmente no todo debería valer, ¿no? Una cosa es que nos quitemos todo el lastre posible y otra es que igualemos, ¿no? El problema de igualar es que al final, si igualamos, surgen siempre las estafas, ¿no? De acuerdo. Ahora, allí, por favor. El euro. Yo no sé si el euro o la libra, pero va a haber que hablar con los británicos, sí, porque sí, bueno, la moneda es una ficción desde el principio, ¿no? En el comercio necesitábamos de la ficción de la moneda para poder hacerlo más efectivo y no hemos movido con eso, ¿no? Gracias. Bueno, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dijiste y, aparte, me alegra escucharlas, sinceramente, ¿no? A ver, para mí, voy a hacer un pequeño comentario, corto, muy breve. Para mí la mentira que me preocupa es la mentira que procede del poder, que es la mentira que tiene capacidad de hacer daño, ¿vale? Y tenemos ejemplos en la historia, a todos nos viene a la cabeza la mentira que se produjo con las armas de destrucción masivas en Irak y todas las muertes y la destrucción que esa gran mentira generó, ¿no? Tú dijiste que, efectivamente, la verdad es el sistema. Lo que ocurre es que el sistema está montado sobre la mentira. Hay dos disciplinas que son esenciales para el ejercicio del poder, que son la llamada ciencia jurídica y la llamada ciencia económica. Las dos son dos disciplinas que tienen el rango de ciencia, sin embargo, no son tan ciencia. Yo soy licenciado en ciencias económicas, y cuando estudié macroeconomía, microeconomía o econometría, había una pauta que se tenía que cumplir sistemáticamente
para que todas las premisas que estábamos estudiando pudieran encajar. Cuando se hablaba de econometría se decía, las variables que se consideran en este modelo son x, z, y las demás se consideran constantes, lo que se llama ceteris paribus, lo que nosotros estudiamos en economía. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que aquel modelo solamente funcionaba si considerabas un número limitado de variables. Si considerabas todas las variables, el modelo no funcionaba. O incluso el modelo no podía ser aplicado porque no podría contener todas las variables que afectaban al resultado. Esto es muy relevante y en la ciencia jurídica pasa algo parecido. Se consideran determinado tipo de definiciones como la expresión de la verdad, la expresión de la realidad. Sin embargo, en muchos casos excluyen parte de la realidad. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo porque, debido a mi profesión, me encontré con ello. Y el derecho considera que el acto de publicar una norma se produce automáticamente a partir de que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia o el BOE. A partir de ese momento se considera que se produce un hecho real y es que todos los ciudadanos conocemos su contenido. A mí que me digan cuántos ciudadanos hay que consultan el Boletín Oficial de la Provincia. Esa realidad produce efectos jurídicos. Bueno, entonces, esto para mí es lo preocupante. Para mí el problema es que esa verdad, que es el sistema, que es el poder, está sustentado sobre procedimientos, técnicas o ciencias, entre comillas, que no son tal, ¿vale? Que en realidad lo que son una reproducción parcial de la realidad, una visión de la realidad, ¿no? A mí eso me preocupa y ahora, durante la pandemia, se vio también parte de esto. Se vio cómo efectivamente la ciencia se utilizó para interpretar una parte de realidad, no toda, ¿no? Era lo que quería decir, no sé si te sugiere sí, algo. Sí, bueno, es que yo creo que, por desgracia, el ser humano solo puede funcionar así. No tenemos una mente tan privilegiada como para abarcar todo lo que hay. Entonces, al final, siempre nos movemos en un terreno muy inestable, muy movedizo, intentando hacer equilibrios. Yo creo que en cualquier disciplina va a ocurrir lo mismo que acaba usted de decir. Nosotros en literatura nos enfrentamos a un relato breve y dentro del relato eso es el mundo. Fuera del relato no queda nada. Tú solo te lo puedes plantear en cuanto al universo, al microuniverso del cuento, ¿no? Pero si te vas a cualquier otra cuestión, al final nos movemos así. La ciencia, durante mucho tiempo, se han mantenido cosas que hoy nos parecen aberraciones, ¿no? Bueno, ha habido trepanaciones hasta hace nada, en los psiquiátricos se han hecho barbaridades y era en nombre de la ciencia. ¿Por qué? Porque se sabía nada, una islita, pero tú tienes que hacer como que eso es verdad porque si no nada funciona. Entonces, vas como rellenando huecos. Digamos que nosotros hemos sido puestos en el vacío y estamos intentando taparlo así un poquito. Entonces, claro, poco a poco nuestra red es cada vez más compleja. Ya hemos visto hoy que se nos puede ir al traste todo, pero nuestra red va siendo más completa, tenemos un poco más de conocimiento, pero nosotros nos hemos lanzado a esa nada con muy pocas herramientas al principio. Y entonces, claro, por eso yo creo que en todas las disciplinas ha ocurrido eso, ¿no? Es un poco también como el principio de incertidumbre, ¿no?, de Heisenberg en física cuántica, ¿no? Al final, te dicen los físicos cuánticos, es que si tú intentas analizar cuánticamente cualquier porción de la realidad, la alteras en el mismo momento en el que empiezas a estudiarla, ¿no? Bueno, eso es así porque probablemente no tenemos otra manera de saberlo. Pero si tuviéramos una visión más amplia de todo y tuviéramos una manera de abarcar eso, probablemente entenderíamos o entenderemos con suerte de otra manera la realidad, a nivel cuántico también. En jurisprudencia, bueno, pues es que tienes que dar por hecho que se conoce que esto se ha publicado en el BOE, por esto que sabemos todos de que el desconocimiento de la ley pues no te exime y tal. ¿Tiene lógica? No, pero es que es la única manera de mantenerlo en el aire. Es que somos funambulistas, estamos en la cuerda floja, vamos caminando por esa cuerda y apenas que se toque se cae esto. O sea, es mucho más delicado de lo que parece, por eso estamos siempre ahí con muy poco. Bien. Juan Antón.
pues gracias y parabéns, como decimos en gallego. Sí, bueno, yo creo que la cuestión de la ficción que afecta al arte, a la literatura, que incluso a veces ha creado verdades alternativas, ¿no? Pues mira, pues desde generacionalmente hablando, Star Wars y Star Trek, ¿no? Es decir, pues esto, es que son dos relatos que además que crean verdades alternativas y que te permiten cuestionar pues muchísimo. Bueno, en Star Wars está, por ejemplo, el 155, ¿no? Es decir, allí, ¿no? Precisamente. Pero en la cuestión que se hablaba de ciencias humanas, claro, como decía su compañero, en ciencias jurídicas hay ficciones y convenciones. Es decir, y la ficción es que conocemos la ley a partir de una publicación. Sería complicado tener, bueno, y hoy en día los medios de comunicación que, bueno, que reflejan bastante, ¿no? Pero esto es una opinión. La pregunta, conectando con lo que decía Carmen, ¿no? A mí me preocupa la cuestión de la información, del conocimiento, tú la abordaste también a respuestas, pero yo veo que pues hay una vertiente negacionista últimamente, ya la había antes, ¿no? La extrema derecha está aprovechando bastante, pero no solo es la extrema derecha. Desde el progresismo se ha confundido a veces impugnación de sistema político con impugnación de sistema de ciencia y técnica, ¿no? No solo la ciencia, sino incluso las técnicas. Es decir, se cuestiona abiertamente a veces, y esto se ha hecho desde el progresismo también, la aplicación de determinadas ingenierías o el valor, es decir, el carácter cualificado que puede tener un ingeniero civil frente a mí, que no entiendo nada de obras, ¿no? Entonces, digo, mi pregunta es, ¿ha sido también responsable la ciencia y la técnica por falta de comunicación, por haberse expresado mal, por haberse defendido mal? ¿Y cómo ves tú eso? ¿Tú crees que también es lícito desde la impugnación, digamos, de un sistema político y económico, también impugnar la ciencia y la técnica? ¿Hasta qué punto la ciencia y la técnica también son sistemas diferentes, ¿no?, del sistema económico, jurídico o político? Yo, para responderte, voy a tener que entrar, lamentablemente, en el terreno de la opinión, porque es mi opinión, pero yo creo que no ha sido tanta culpa de la ciencia, sino más bien de probablemente de la educación y del sistema de humanidades, porque la ciencia, al fin y al cabo, tiene la obligación de hacer ciencia. Y un científico no tiene por qué saber defender su relato ni crear el relato. Claro, la ciencia podría contratar a gente para que lo hiciera por ellos, pero bueno, ya ahí estamos especulando. Lo cierto es que creo que el problema es educativo y generacional, porque de un tiempo a esta parte se ha visto denostado el conocimiento. Es decir, no tenemos que echar la vista muy atrás para recordar tiempos en los que cualquiera quería leer, quería saber leer y admiraba al profesor, al maestro del pueblo o al que supiera, ¿no? Y se admiraba y se le presentaba un respeto, ¿no? Y eso en los últimos años ha cambiado en el sentido de que yo creo que en muchos países, pero en España lo hemos visto muy claramente, en el sentido de que ha habido generaciones que de repente han dicho, es que yo no me he leído un libro nunca, jactándose de ello. Es que a mí fulano de tal o mengano o cualquier intelectual me parece que es un tal, porque este otro gana mucho más dinero. Entonces, esos planteamientos que han ido calando han ido haciendo que haya un desprestigio de lo técnico, del que sabe hacer su trabajo, de cada oficio, ¿no? Entonces, al final, en esta cultura de lo fácil, de, bueno, yo lo que quiero es ganar dinero, yo lo que quiero es ser famoso, yo lo que quiero, lo vemos en la gente joven y tal, ¿no? También se ha desprestigiado todo lo intelectual. A lo mejor algunas figuras concretas han ayudado a eso, pero en general, claro, esto ha dado lugar a que sea posible a un nivel político también echar para atrás pues, el informe de donde venga. Entonces, claro, llega un momento en el que ya la gente no le tiene ese respeto a… tú has hablado de los científicos y de los técnicos, pero en general al que toque cada vez, al que sepa de algo, ¿no?
El problema yo creo que viene de ahí. O sea, yo creo que hay que reeducar para que se siga teniendo respeto al que ha tenido una dedicación, el que tiene una formación y, en este caso concreto que tú planteabas, a los estudios consolidados y contrastados. Porque si a eso no se le respeta, al final volvemos otra vez al todo vale, a cualquier opinión sirve, y ese es el ganado más manejable. Por eso también yo entiendo que se ha dejado que eso ocurra, ¿no? Porque es mucho más fácil manejar a una población que no cree en nada, que va a lo fácil y que es más ignorante, claro. Ven, veña. No, pero os que están siguiendo por internet, doña Escolta. Vale, muy bien, muy bien. Simplemente decir que he hecho de menos en toda esta charla, no he oído un concepto que me parece muy importante, que se llama posverdad o metaverdad. Sinceramente sí. Voy un poco, a lo mejor te estoy brindando un tema para un futuro libro. No. Me agradaría. Es que en uno de los capítulos yo defiendo que la posverdad es otra invención. O sea, realmente no hay ninguna diferencia entre la posverdad y la mentira de toda la vida. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que vivimos en un mundo que necesita titulares, que necesita neologismos. Todos los días nos inventamos algo. No sé, ¿no tienes la sensación de que como te descuides una semana ya no sabes hablar tu idioma? Pues todos los días hay que inventarse algo. Y la posverdad, claro, te empieza a argumentar el que defiende la posverdad que ahora hay más información. Y es verdad, es una cuestión cuantitativa. Bien. Pero cualitativamente hablando, ¿qué diferencia hay? Yo pongo ejemplos de campañas internacionales que se hicieron nada más inventar la imprenta, en contra, por ejemplo, de Vlad Tepes, ¿no? El empalador, ¿no? Que varios países alrededor del príncipe de Valaquia empezaron a imprimir folletos hablando, inventándose a veces historias tan desmesuradas que fue la inspiración del vampiro, de Drácula, ¿no? En realidad ya había campañas internacionales de mentiras y ya ha habido todo lo que se le atribuye a la posverdad está históricamente antes de la digitalización y mucho, mucho antes del siglo XX. Entonces, claro, es verdad que hoy… No, bueno, primero porque vende y luego porque nos gusta poner términos así novedosos para lo que tiene que ver con las tecnologías. Pero sobre todo se aplica eso a esta situación creada por la nueva política, las nuevas tecnologías, la globalización, donde se miente de esta manera. Pero es la misma mentira. O sea, es que no hay un solo caso de mentira actual que no tenga su reflejo histórico. Es verdad que hoy hay más cantidad. Yo creo que a nivel de cantidad sí tiene sentido, porque es verdad que hay una superación. Nosotros hay una cascada tremenda de información y nos supera, ¿no? Sí. Bien, pues lo que sí que es verdad es que aquí remata el ciclo Pensarmos. Hemos de dar un aplauso muy verdaderamente sentido a Juan Jacinto Muñoz. Muchas gracias.